sabes lo que más quiero. Sabes cómo yo estoy, alada por tu anzuelo. Muy lejos yo no voy, tu mano derrite el hielo. De tu calor oh, yo quiero más, sí, yo quiero más. Esperamos por esto tanto tiempo. Mi único deseo eres tú. Déjame enseñarte lo que siento. Si quieres, baby, apaga la luz. Porque tú y yo ya somos mucho más que tiros en la oscuridad, tiros en la oscuridad. Tú y yo ya somos mucho más que tiros en la oscuridad. Baby, no lo niegas más, oh. Comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un nuevo día extremadamente frío. 6 grados la temperatura en Nueva York. Se ve soleado, se ve un día bonito, pero está pelú. Como dice el populacho. Frío, fuerte frío, fuerte frío. Buenos días a todos. Buenos días, David Balcácer. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días a los que nos siguen a través de Eco News Radio. En República Dominicana, parcialmente nublado. Temperatura fresca. Adelante, Bolívar. Bueno, muchas cosas. El día amanece que le ronca la carabina de Ambrosio. De entrada, tenemos que aviones militares de Estados Unidos aterrizaron esta madrugada en un lugar que se llama Catán, en Colombia. Un C-17A Globemaster y un Boeing 737. Que salieron de Dover, la base de Dover en Delaware. Ese avión salió de la 436 Air Life Week. Alas de la libertad. Así se llaman los aviones que salen de ahí. La palabra le está diciendo por dónde andan, ¿verdad? Y para ir afinando la fiesta, en lo que van llegando los Bamboy, esos aviones C-17 son operados por 2 pilotos y un experto de carga. Tienen capacidad para 102 fuerzas especiales de asalto, 134 soldados en sillas laterales, carga pesada, militares, un tanque M1 Abrams, 3 Strykers o 6 M1116 y puede llevar un total
de 77 toneladas de carga. Recuérdese que en una libreta aparecieron 5.000 tropas para Colombia. Recuérdese eso. Pero también la mañana de este jueves amanece con que la Eurocámara acaba de emitir un voto sólido de 439 votos a favor, dándole reconocimiento a Guaidó en Venezuela. Ese otro puntito más. También hay que anotar que ya España le está exigiendo a Maduro que ponga en libertad a los tres periodistas que agarraron anoche en el palacio, frente al palacio de gobierno en Venezuela. Ya habíamos tenido problemas con compañeros de Chile. Yo tengo una entrevista, unos comentarios que vamos a compartir en un rato, porque hice contacto con el compañero César Manuel Rondón, a quien le clausuraron su programa porque estaba mencionando el nombre de Guaidó. Y junto con César detuvieron, a César no lo metieron preso, pero ya habían detenido a dos compañeros de Venezuela de la prensa independiente, y habían detenido a dos compañeros de Chile, los que fueron deportados anoche a las 7 de la noche hacia Chile. Él se ha ensañado, Maduro y Diosdado se han ensañado contra periodistas de países que han apoyado a Guaidó. Y ahí puede que se le apriete más la situación, porque entonces va a abrir un frente lateral y externo en su mayoría, que es la prensa internacional. Porque los periodistas somos como los cueros y los policías, que ni agradecemos ni guardamos rencor. Y somos demasiados, somos como los boyecaos, que no son guardias, pero visten uniforme militar igual que los bomberos. Entonces, anexarle al problema que tiene Venezuela, un problema con la prensa, él podría amordazar la prensa de adentro. Pero ¿cómo amordazar la prensa de afuera, a pesar de la división, o de un paquete de comunistas de cartón, comunistas de papel crepé, rollos de sanitario, muchos de ellos viviendo acá en Estados Unidos, y desde aquí viven atacando al gobierno de Estados Unidos, pero no se van de los Estados Unidos, viven amarrando sus dólares desde aquí, y desde aquí viven apoyando al gobierno de Venezuela, al gobierno de Cuba, al gobierno de Bolivia, al gobierno de Nicaragua, infiltrado en Estados Unidos. Pero mientras apoyan a estos adefesios democráticos, pseudos democráticos, se quedan callados cuando uno sube imágenes como la que yo subía ayer de un niño de 11 años, que lo amarraron, lo golpearon y lo quemaron, y el video está en mi página, censurado por la violencia que muestra la espalda del niño de 11 años. El video lo censura Facebook y YouTube. Y es parte de esta política nueva que se está llevando de cero violencia en la red. Pero el video está ahí. Y usted tiene que registrarse con su email para poder ver el video. Ahí no hablan los pseudocomunistas de diarrea. Ahí no hablan. No hablan con 40 muertos que hay en Venezuela, solamente del 23 al día de ayer. 40 muertos, jóvenes en su mayoría. No hablan de un genocidio que se cometió con más de 20 jóvenes sacados incluso de sus casas y fusilados en Venezuela. De eso no hablan estos comunistas de mierda. Muchos de ellos, amigos míos, que ayer me dieron ganas de bloquearlo a todos, porque lo que tienen es pupú líquida en la cabeza. De eso no hablan. Hay un agricultor que dice que se metieron gente de estos grupos venezolanos que apoyan al gobierno
en una finquita que él tenía y le mataron todas las cerdas que él tenía, incluso cerdas preñadas, simple y sencillamente porque él había dicho que él entendía que Guaidó podía arreglar la situación de Venezuela. Y vemos un Maduro y vemos un Diosdado llamando a la concertación y al diálogo y con un lenguaje totalmente violento, que no se da informe y ahora le quieren meter mano a la prensa. No, así no se camina, así no se puede llegar a ningún lado. Somos democráticos de día y somos terroristas de noche. No, así no. Así no. Adelante, David. Sí, en ese mismo orden, el señor Maduro tiene una oportunidad de abrir una brecha hacia el diálogo, pero debe, con el ejemplo, enseñar su disposición y su actitud, poniendo en libertad a todos los presos políticos en Venezuela, abriéndole la cárcel a todo lo largo y ancho del territorio venezolano, a los opositores que hoy guardan prisión por haberse pronunciado en contra del régimen de Maduro y comparte. El régimen de Maduro lo que tiene que hacer es, en vez de estar persiguiendo, apresando y censurando a la prensa nacional, venezolana e internacional, es abrir un compás de espera en base a una concertación y no perseguir aquel que le censura o le hace algunas opiniones con relación a la grave crisis que sacude al pueblo venezolano. Es decir, que parece que una carrera loca que lleva este señor no comprende, no entiende que entre más ataca y entre más quiera apretar la situación allí, más difícil se le pone a él su estadía en el Palacio de Miraflores. Porque ya hay una unificación por parte de todos los sectores de la vida política, económica, social, cultural, religiosa y hasta amplios sectores militares que solamente están esperando el toque del tambor para ponerse al lado del pueblo venezolano y salir ya definitivamente de esta situación tan caótica y tan crítica que ya está afectando los intereses de toda la región latinoamericana, principalmente a Sudamérica y al Caribe. Así que yo creo que la opinión de los organismos internacionales, las grandes personalidades, muchas de ellas sin tener ningún tipo de compromiso político con ninguna de las tendencias de carácter ideológico o económico que se debaten allí en Venezuela, deben de hacer los arreglos correspondientes para buscarle una salida pacífica a esta situación y evitar un baño de sangre en ese glorioso pueblo de Bolívar. Ya los gritos de tambores, el retumbe de los tambores de guerra prácticamente comienzan a escucharse desde la misma frontera Venezuela-Colombia, por los mismos alrededores de la frontera con el Brasil, donde todo eso está completamente ya reforzado con tropas internacionales, los cuales han asumido esa actitud para preservar también su territorio frente a una declaración de guerra o de guerra civil que se dé en Venezuela. Parece que los Estados Unidos han asumido una posición prácticamente ya radical de que Maduro debe de entregar el poder pacíficamente, pues de lo contrario tendrán que
apoyarse en la consecuencia, que podría derivar esta situación con un personal militar externo y con una lucha de grandes sectores populares y de clase media y sectores también pudientes a lo interno del propio Venezuela. Desde aquí de República Dominicana pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y especialmente el cese de persecución a la prensa nacional venezolana. Que cese ya por completo cualquier tipo de persecución o retaliación en contra de los periodistas venezolanos. Adelante, Bolívar. A propósito de periodistas, vamos a escuchar el informe que nos mandan de lo que le pasó, la mordaza que le pasa a César Manuel Rondón, que es un colega venezolano. Tiene un programa y el gobierno lo amordazó totalmente porque estaba mencionando a Guaidó. A raíz de esta mordaza, pues entonces ahí vino la persecución. Los primeros que cayeron fueron los compañeros de Chile, junto con dos compañeros más de Venezuela. Los cuatro fueron puestos en libertad, los dos chilenos fueron deportados a las 7 de la noche. Y después que deportaron los chilenos, en Miraflores, fueron y salieron del palacio unos militares y apresaron a la delegación de prensa de la agencia EFE. Y están todavía detenidos. Hoy España está pidiendo su libertad. Pero escuchemos cuál fue la situación de César Manuel Rondón en Venezuela. Adelante, Venezuela. Cuéntanos acerca de tu salida definitiva de Unión Radio. ¿Te censuró el gobierno? No, yo no salí de Unión Radio. Yo salí del aire. El gobierno planteó una especie de ultimátum y evidentemente cuando se da un ultimátum como ese yo no... ¿No podías hablar más de Juan Guaidó como presidente interino? Como nada. No podía hablar de los muertos por la represión. No podía hablar de la situación internacional. No podía entrevistar a algunas personas. No podía... Es decir, el régimen tiene una realidad que le es muy adversa. Y ante esa realidad muy adversa, prefiere negarla. Entonces, yo resulté muy incómodo. Países a Miguel para rato, por supuesto. Eso espero. Claro que sí. Toda Venezuela lo espera, sí. Y lo tendrá. A través de diferentes medios, y lo bueno es el proceso digital, ¿correcto? Sí. Tengo la app al día, que pueden descargarla rápidamente. La página cesarmiguelrondon.com. Estoy haciendo los live Instagram que han resultado muy, muy buenos. Y bueno, sigo inventando, ¿no? Así es. Esa es la situación en Venezuela. Como ustedes pueden ver, esa es la situación en Venezuela. Uno no sabe ni qué pensar. Ni qué pensar, sabe uno. De todas maneras, seguimos sobre la marcha. Quiero... Bueno, hay un... Hagamos un trato para el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. Bien. Queremos agradecer la presencia de Milenita Altagracia Ruiz, que ya está en línea. Teresa López, Dani Rojas, gracias por estar ahí. Buenos días, Maricefa Reyes. Buenos días a Ana Hilda Vargas. A propósito de Ana Hilda, unas declaraciones que nosotros recogimos de ella. Parece que fueron acogidas por el Comité Ejecutivo del PLD, que llama a dirimir los problemas de ese partido a lo interno. Esa declaración de la Dana Hilda aquí en Nueva York.
Y el comité, ese poliburó del PLD parece que se va a reunir finalmente a tratar los problemas que tienen, pero ya eso lo hablaremos más adelante. Felicito a Ana Hilda por la postura que asumió y parece ser que la escucharon. Gracias a Julio Vázquez, que también está ahí reportando sintonía. Juana Tejada, doblemente, gracias por estar con nosotros y feliz cumpleaños. A Juana le conocemos desde que dirigíamos el departamento de prensa en Radio Ideal en Moca y ha venido con nosotros desde esos tiempos. Gracias y feliz cumpleaños. Esther Tejada, gracias. Gracias, Esther, por estar ahí. Marisol Bencosme, Luis A. Díaz, gracias, Luis. Jackie Luna, gracias por estar ahí, Jackie. Máximo Padilla también, gracias. Gracias por acompañarnos. Siguiendo con Venezuela, vamos a escuchar un informe que da Naciones Unidas sobre los muertos que se han cuantificado en Venezuela. Escuchemos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó este martes que durante las protestas acontecidas la semana pasada en Venezuela se produjo el número más alto de detenciones realizadas durante un solo día desde hace al menos 20 años. Durante un encuentro con los medios de comunicación en Ginebra, el portavoz de la oficina, Rupert Colville, destacó que entre el 21 y el 26 de enero se habrían producido unos 850 arrestos que incluirían a 77 niños, algunos de 12 años. Just on 23rd of January. Solo el 23 de enero, si recuerdan, el pasado miércoles fue el día más importante, creemos ahora que por lo menos hubo 696 detenciones en todo el país. Los abogados están verificando la información que siguen recibiendo. Es el mayor número de detenciones registradas en un solo día desde hace al menos 20 años. Del mismo modo, Colville actualizó la cifra de fallecidos y consideró que en estos momentos es ligeramente superior a las 40 personas. Al menos 26 personas murieron supuestamente después de haber recibido disparos de las fuerzas de seguridad o de miembros de grupos armados progubernamentales durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 22 y el 25 de enero. Por lo menos 5 personas habrían fallecido durante los allanamientos ilegales de viviendas en vecindarios pobres, también presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. Las redadas se producen pocas horas después de las protestas en esos barrios. El vocero añadió que unas 11 personas no identificadas fueron asesinadas en los saqueos que se produjeron durante las protestas y que un miembro de la Guardia Nacional habría fallecido a manos de un individuo no fichado en el estado de Monagas. Cuestionado acerca del posible impacto a los derechos humanos y humanitario que puedan causar las sanciones a la compañía estatal Petróleos de Venezuela anunciadas este lunes por Washington, Colville destacó que con las sanciones siempre se corre el riesgo de provocar un impacto más allá de sus objetivos. Si las sanciones empeoran aún más la situación de la población en general, obviamente sería una medida muy desafortunada y quizás algo que habría que evitar, declaró el vocero. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Ese es el informe de la ONU. Ahora escuchemos lo que dice la Unión Europea. Líderes de la Unión Europea y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, continúan sin llegar a un acuerdo en lo que respecta a la renegociación de parte del pacto para que el país salga del bloque. El martes, May dijo a los legisladores de su país que consideraría renegociar el pacto con la Unión Europea, que este mes fue rechazado por una mayoría abrumadora en el Parlamento británico. La primera ministra indicó que presentaría un nuevo plan ante el Parlamento si no logra alcanzar un acuerdo con el bloque antes del 13 de febrero. A continuación, el Parlamento respaldó una moción presentada por el gobernante Partido Conservador, con la que se insta a la administración a hacer unos preparativos alternativos ante las condiciones especiales de Irlanda del Norte y la Unión Europea en el pacto para el Brexit. Sin embargo, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, señaló que el tema de Irlanda del Norte no está sujeto a renegociación. Así el mundo. Maduro amenaza con demandar a Estados Unidos. Escuchemos. Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro repudió las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la petrolera estatal venezolana. Tildó como ilegales y criminales las medidas restrictivas unilaterales anunciadas por Washington. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones en contra de la empresa venezolana PDVSA dentro del proceso de presión contra el gobierno de Maduro, al que no reconoce como mandatario legítimo después de que el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino.
PDVSA ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la malversación y la corrupción de los funcionarios y empresarios venezolanos. Las sanciones de hoy ayudarán a evitar que Maduro desvíe más activos de Venezuela. Las sanciones afectan a 7 mil millones de dólares en activos de PDVSA en Estados Unidos y, de acuerdo con el asesor de seguridad nacional del país norteamericano, John Bolton, provocarán otros 11 mil millones de dólares en pérdidas para la petrolera a lo largo del próximo año. Desde Caracas, Maduro aseguró que responderá a las sanciones estadounidenses con acciones legales. Y tomaremos desde PDVSA todas las medidas legales, políticas, operativas, técnicas, comerciales, para defender los intereses de Venezuela en los Estados Unidos y en nuestra propia patria. Venezuela vivió un golpe de Estado fallido patrocinado por Estados Unidos el pasado miércoles, cuando Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente encargado, hecho que fue respaldado rápidamente por Estados Unidos y varios países latinoamericanos, mientras desató el rechazo de países como Rusia, China e Irán, entre otros. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Así las cosas. Vamos a salir un poquito de Venezuela porque como que ya se va uno saturando de lo mismo. Hoy es Día de la Juventud. Tengo entendido que es Día de Don Bosco, por lo menos en República Dominicana. Y también tengo entendido que hay una serie de actividades dentro del país, de la República Dominicana. Y más que eso, creo que se ha llamado a una caminata estudiantil en la ciudad de Moca. Y esto lo hace, este llamado, me parece que lo hace el gobernador provincial de allí, Dilonés Ovalles, que ha sido un patriota a carta cabal, un duartiano a carta cabal, y un hombre que ha estado muy ligado al mundo deportivo, cultural y al mundo político, sobre todo, en un pueblo que se caracteriza por ser extrañamente extraño. De todas maneras, la información de primera mano sobre eso la tiene David. A ver, ¿qué es lo que está pasando con el Día de la Juventud en Moca y todo el país? Adelante. Sí, los salesianos a nivel mundial declaran el día de hoy como el día de Don Bosco y día de la juventud. Don Bosco fue un sacerdote de la orden salesiana que se preocupó mucho por la juventud. Y por eso hoy se celebra no solamente el día de Don Bosco, sino el día de la juventud en la República Dominicana y en otros países latinoamericanos. Nosotros aquí recibimos la información de que para celebrar ese día en grande, unos 1.500 jóvenes, en su mayoría estudiantes de la inicial y de la intermedia, la media, se reunirían en el transcurso de la mañana de hoy en la escuela Crisóstomo Estrella, en la parte alta de la ciudad de Moca, y de ahí marcharían hacia el corazón del pueblo. Esa marcha está encabezada por el señor gobernador de la provincia de España, licenciado Andrés Dilonés Ovalles, quien también es aspirante a la alcaldía del municipio de Moca. Y, se pudo observar que cientos de jóvenes ya estaban recorriendo parte de las calles para llegar a donde está el grueso principal y de ahí partir para los barrios periféricos de tanto de la parte alta como de la parte baja de la ciudad. Un acto muy hermoso, muy colorido,
con mucha alegría, como tal se caracteriza en la juventud, y tal como dice también el mismo Don Bosco, que la mayor fuente de energía reside en la juventud, y hoy los jóvenes aprovecharían su día para manifestar esa alegría en las calles de Moca, y podría también esto darse en otras localidades. Pero de que hay una gran marcha de 1.500 jóvenes, más otros que podrían unirse en el trayecto, es una realidad. Y le damos las gracias al señor gobernador que ha tenido ese gesto y esa actitud de colocarse en la vanguardia de esa movilización de la juventud mocana. Por otra parte, Bolívar, en el ambiente ya evidentemente político, el señor Rosario, quien fuera el presidente, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, salió en defensa de su compañero de tendencia política, el doctor Leonel Fernández Reina, y conminó al sector de Danilo Medina, que es el oponente a Leonel Fernández en las aspiraciones presidenciales, de seguir con esa campaña sucia, dará a conocer a la opinión pública nacional e internacional del por qué Quirino, el reconocido narcotraficante Quirino, está en ese tipo de ataque y de persecución en contra de Leonel Fernández. Él dice que dará a conocer cosas que el pueblo ignora y que el pueblo tiene lo que se llama el derecho de conocer sobre ese narcotraficante y sobre las pretensiones del sector oficialista. Con estas declaraciones del ex magistrado Rosario, se agudiza más la situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que esa es una situación que está creando ya no solamente intranquilidad a lo interno del partido en el poder, sino también en amplios sectores de la sociedad dominicana. Por otra parte, Wilson Báez, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, dice que de seguir con los aprestos con mira a variar el artículo 40 de la Constitución de la República para darle paso a una nueva reelección del presidente Danilo Medina, de ser aprobado esto por los legisladores vendidos, palabras textuales de él, le dijo a la prensa que de continuar con esa actitud y de ser aprobado la reelección por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, es decir, por el Congreso Nacional, el PRM o los legisladores del PRM estarían en la mayor disposición y actitud de pegarle fuego al edificio que aloja a los congresistas en la capital dominicana. Esas declaraciones impactaron en amplios sectores de la vida nacional y fue recogida por la prensa escrita, radial y televisiva y por los medios digitales, lo cual hacemos saber a través de Eco News Internacional para que se entere el mundo de cómo andan las cosas en la República Dominicana y el pugilato que hay con mira a las elecciones presidenciales del 2020. Eso es lo que tenemos por ahora, Bolívar. Paso contigo. Bueno, así anda el mundo. A ver, Máximo Padilla, que está con nosotros, gracias. Natalio Martínez, Arturo Alonso, Ángel Grullón, Luz J. Martínez, gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto Guzmán, por venir a la plataforma. Jackie Luna, Soraya Almanzar, El Macho Pereira, Alberto Guzmán, felicitamos al gobernador Diloneo Valle por esta iniciativa para bienestar de los jóvenes. El periodismo serio debe ser de investigación serio, pero sobre todo imparcial.
Gracias, Alberto, por esa opinión. Soraya Almanzar, buenos días, Soraya. Maricefa Reyes, Quirino quiere sus chelitos que le prestó a Lionel. Teresa López, muy bonito recuerdo del Centro Juvenil Don Bosco. Héctor Ortiz, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Vamos a una pausa. Retornamos enseguida. ¡Ey, ey! ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. ¿Dejarías a tu hija menor navegar sola en el profundo mar? Pues claro que no. Sería muy peligroso. ¿Y por qué la dejas navegar sola en el Internet? Conviértete en el salvavidas de tus hijos. Sé precavido con el Internet. Bien, vamos a ver qué pasa en la isla de Borinquen. Contactamos con el compañero Luis Díaz. Adelante, Luis, en Puerto Rico. Por aquí, por el Puerto Rico. Actualmente, ya despidiéndose de Puerto Rico, el matrimonio Clinton, están aquí exigiendo de dinero asignado por el Congreso para la recuperación de la isla y que ese dinero no sea utilizado para frontera sur con México. Mientras que su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, proclamó más dinero de ayuda para Puerto Rico. El expresidente dijo sobre la amenaza de usar los fondos de recuperación para el muro, y el gobierno y el Congreso han asignado dinero a Puerto Rico para superar los impactos y daños por los huracanes, que aún falta mucho que hacer y ese dinero se tiene que agotar para ese propósito. El matrimonio Clinton, quien ha sido anfitrión de la primera reunión de la iniciativa global Clinton, que ellos promueven en San Juan, ayer y antier, ya se están retirando, pero se espera que el próximo domingo llegue un avión cargado 30.000 libras con extensivos médicos, incluyendo camas, colchones y todo eso, que ha sido donado por el Greater New York Hospital Association y por John Semper de Pearl Aircraft de Swiss Air, el cual donó el espacio de carga en el avión 737 que llegará este próximo domingo aquí a Puerto Rico. La pelea de gallo que ha sido prohibida por el presidente Donald Trump aquí en la isla, la alcaldesa de San Juan, Julín Cruz, ha dicho que no va a usar dinero para que las personas sean arrestadas porque se encuentren haciendo pelea de gallo en la isla. Aunque haya sido prohibido por el presidente americano, su gobierno, su administración, la alcaldesa dijo, no dispondrá de personal ni dinero para que hagan arresto a aquellas personas que estén bregando con los gallos y su pelea. Eso dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, actual candidata próxima elección del 2020 por el PPD. Para Eco News, Luis Díaz, desde Guayanilla, Puerto Rico. Gracias, Luis. Oh, problema por donde quiera. Por donde quiera problema. A propósito de problemas, durante el mes de enero que termina hoy, en Haití han matado 5 policías. Y los haitianos bloquean carretera y se movilizan en protesta por apagones. Dice que haitianos bloquearon una carretera que enlaza Puerto Príncipe con la comunidad de Montruy, en protesta por los prolongados cortes de electricidad ocasionados por una crisis en el abastecimiento de gasolina que entra ya en su cuarta semana consecutiva. Haití es la de nunca acabar. Cuando no es peleando por su miseria, es peleando con los dominicanos o matándose ellos internamente. Ha mermado un poco el problema de los haitianos en Dominicana, al menos ya no está con el afán que teníamos hace unos días, hace unos meses. Salvo que, como dice Alberto Guzmán, los danilistas que son capaces de cualquier cosa para mantenerse en el poder y que ahora sacan a Quirino como buitres para lanzarse sobre lo que queda del cadáver de Leonel Fernández. Si ven el juego apretado del lado de nosotros, van a sacar otra vez el asunto de Haití para hacer las diabluras que están acostumbrados a hacer los degenerados hijos del degenerado profesor Juan Bosch. Porque qué maldición nos dejó este viejo a los dominicanos. Qué pesadilla. De todas formas, Haití no sale de una.
la isla entera está acorralada. Me gustaría, David, si tú sabes algo sobre los últimos acontecimientos de Haití, que profundice un poco sobre lo mismo. Realmente lo que tú planteas y las informaciones que te llegan, en Haití hay constantes movilizaciones por parte de los pobladores. Y regularmente esos pobladores están cerca de la frontera nuestra, que nos divide con la República de Haití. El problema también, el trasiego de combustible de Haití para la República Dominicana, forma parte también del contrabando. Y lo que genera escasez entonces en Haití, mientras vienen a abastecer algunas más de dependio privada que hay en toda la región del Cibao y parte del sur del país. Entonces, eso crea, vuelvo y te reitero, la escasez de ese combustible en Haití, porque la mayoría se lo venden a bajo costo, o mejor, a bajo precio, a los contrabandistas. Es decir que, y esto ha creado muchas inquietudes, y cuando tú ves que los haitianos, los pobres haitianos, se movilizan en Haití, es prácticamente inducido y manillado por sectores económicos de clase media en Haití, que se ven afectados por el problema este de los combustibles. No es más por otras cosas. Entonces, lo que hace es que utilizan a los haitianos, a los pobres, para la movilización. Pero el problema no es con los pobres, el problema es precisamente con los sectores de clase media. Los que compran combustible, los que tienen los vehículos allí, los que tienen alguna maquinaria que se mueven con gasolina, con combustible. Ese es el problema. Entonces, ellos justifican ese tipo de movilizaciones precisamente por eso. Porque los oportunistas dominicanos y contrabandistas se aprovechan de la compra fácil y a bajo precio de esa gasolina ya elaborada, la cual son aprovechadas por los trepadores que están de este lado de la isla en Santo Domingo. Es decir que, en cuanto también a la permanencia del flujo de haitianos, últimamente las autoridades de migración se han puesto la pila y han comenzado a hacer redadas y este tipo de cosas, y van deportando. Bueno, pero quiera Dios que eso sea de manera permanente y no de manera esporádica, porque mientras ellos están haciendo eso, por otro lado viene un capellán con el rango de teniente general a pronunciarse aquí en este país como si esto fuera a venir a dar órdenes y a venir a trazar líneas, como si este territorio perteneciera a Haití. Y bajo también el coqueteo y las maniobras diabólicas también de un sector militar dominicano que permite también esa injerencia por parte de la milicia haitiana, de los oficiales de la República de Haití, a intervenir y a querer forzar para que la Armada Dominicana, las Fuerzas Armadas Dominicanas, le proveen de logística y de entrenamiento y este tipo de cosas. Ese tipo de situaciones ha creado también dificultades y ha creado requemores por parte de la población dominicana, que se siente prácticamente traicionada por una oficialidad de las Fuerzas Armadas Dominicanas que están más al servicio de la anexión que al servicio de los ideales de Dios, patria y libertad que nos dejó Juan Pablo Duarte. Es decir que hay una especie también como de traición que se da en esas maniobras entre la oficialidad militar haitiana y la oficialidad, parte de la oficialidad dominicana. Adelante, Bolívar. Recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bueno, por donde quiera se cuecen habas. Estos son titulares que ruedan en este momento en diferentes redacciones de periódicos de América y el mundo. Estados Unidos amenaza con tomar represalias contra quienes compren oro o petróleo a Venezuela. Una mujer lanzó a su bebé de un tercer piso y así fue salvado por un repartidor.
Un hombre asesinó a una persona, hirió a 6 y luego se suicidó en Francia. López Obrador rechazó propuesta de España de integrar grupo para intervenir en Venezuela. Subió a 7 el número de muertos en un naufragio de lancha con migrantes en Colombia. Desarticulan en España banda que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas. Rusia alerta de que persiste el riesgo de un conflicto armado en Venezuela. Infografía conoce la zona más afectada por la ola de frío que azota a Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos, Montreal, Winnipeg, Minneapolis, Chicago, Detroit, Toronto y Nueva York. Ascendió 99 el número de muertos y sigue la búsqueda de los 259 desaparecidos en Brasil. Hombre de 61 años será el primer ejecutado con inyección letal en Estados Unidos. En el plano ya abierto, el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Matan otra venezolana en República Dominicana, muere en un fuego hombre de igual nacionalidad. La oposición tomaron las calles para pedir por la ayuda humanitaria en Venezuela. La ONU recomienda a República Dominicana mejores garantías a los haitianos y reduzca violencia de género. En Estados Unidos, Trump felicita a Guaidó por histórica asunción de presidencia de Venezuela. López rechaza propuesta de integrar grupo para Venezuela en México. El gobierno de China dona 40 camiones de bomberos al 911 de República Dominicana. Ministerio Público de República Dominicana apela sentencia a caso de muerte Emily Peguero. En el plano local, desmantelan banda de 15 pandilleros con 10 intentos de asesinatos en el Bronx. Jueves frío histórico para Nueva York. Incendio destruye planta de papel Marcal en Nueva Jersey. Amazon anuncia programa comunitario en medio de batalla con el Consejo Municipal. Pablo Villavicencio sigue lucha para que desestimen casos de violencia doméstica. Y alcaldía toma medidas extremas para enfrentar el frío de Nueva York. Con ese resumen de ahora, entonces, pasamos revista al resumen que nos envía diariamente la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Boazat. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó por teléfono al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, este miércoles para expresarle su apoyo. Guaidó publicó un mensaje en Twitter donde dice textualmente: agradezco la llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró completo respaldo a nuestra labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria y el reconocimiento de su administración a nuestra presidencia. Estados Unidos advirtió a Venezuela sobre graves consecuencias tras medidas contra el presidente encargado Juan Guaidó. En el informe, Luis Alberto Facal. Estados Unidos amenazó con graves consecuencias después de que el gobierno de Venezuela avanzara con congelar las cuentas del presidente encargado Juan Guaidó y prohibir su salida del país mientras se le investiga. Mientras tanto, en otra muestra de apoyo del gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos respaldó el martes al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como la autoridad para controlar ciertos activos del país que están en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o en cualquier banco asegurado en Estados Unidos, reportó el Departamento de Estado. La compañía estatal Petróleos de Venezuela está intentando eludir sanciones de Estados Unidos, según reportan, un día después de que el gobierno del presidente Donald Trump impusiera sanciones a la petrolera bloqueando sus activos e intereses en su territorio. Cuatro fuentes implicadas le aseguraron a la agencia que PDVSA estaría restringiendo los pagos por crudo y pidiendo a sus compradores renegociar los contratos. Un frío polar con temperaturas extremas que baten récords afecta a gran parte de Estados Unidos. En el informe, Yoconda Tapia. Millones de estadounidenses están experimentando lo que pueden ser las temperaturas más frías que jamás hayan sentido cuando un enorme manto de aire del Ártico se desplaza por todo el país. Este es el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. No one in need of a safe or warm place to stay. Nadie que necesite un lugar seguro o cálido para quedarse será rechazado. Nadie. Cualquier residente que necesite transporte a un refugio o centro de calefacción puede llamar al 311. Y el presidente Donald Trump reiteró que quiere el muro fronterizo, advirtiendo a los negociadores demócratas y republicanos que pierden el tiempo en caso de que no incluyan fondos para la estructura con la que pretende garantizar la seguridad en la frontera de México y parar la migración ilegal. Trump dijo en su cuenta
de Twitter que los negociadores de ambos partidos tienen su primera reunión para tratar el crítico tema que mantuvo cerrado parcialmente el gobierno por 35 días. Bien, gracias a Paula Delgado Martínez, Ramona Inciano, que está en línea, Jay Bautista, gracias Jay, Mercedes Cruz Acosta, gracias por acompañarnos, el Macho Pereira y los demás compañeros que conforman la estructura. De este resumen, vamos a hacer un recorrido y vamos a escuchar. Un juez ha sido arrestado en Corea del Sur. Este es el informe de ese arresto. Un ex juez titular del Tribunal Supremo de Corea del Sur fue arrestado el jueves. Se lo acusa de abuso de autoridad por demorar injustamente el veredicto en un caso de compensaciones de guerra, entre otras cosas. La fiscalía argumenta que Yang Sun-tae actuó de acuerdo a los deseos de la expresidenta Park Geun-hye. Está acusado de demorar juicios por compensaciones de guerra contra empresas japonesas por un periodo de 5 años. Según trascendió, Park estaba preocupada de que los veredictos pudieran empeorar las relaciones bilaterales con Japón. Yang también está acusado de presionar a jueces para influenciar sus veredictos y de incluir en listas negras a aquellos que se manifestaran en desacuerdo con sus ideas. Yang niega las acusaciones. Siguiendo ahí mismo, en Asia, renuncia ministro de la Renault. El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, informó que Carlos Ghosn ha renunciado a su cargo de presidente y director ejecutivo de la automotriz francesa Renault. Le Maire realizó el anuncio el jueves en anticipación a una reunión de la junta directiva de la empresa en la que se nombraría al sucesor de Ghosn, programada para más tarde ese mismo día. El gobierno de Francia es el principal accionista de Renault. Ghosn permanece detenido en Tokio desde el 19 de noviembre. Está acusado de abuso de confianza agravado y de declarar remuneraciones inferiores a las reales como presidente de la automotriz japonesa Nissan. Y a pesar de que el mundo anda patas arriba, China no se preocupa por economía. Escuchemos. La cúpula de China ha hecho caso omiso de la creciente preocupación por la ralentización de su economía. Según el vicepresidente Wang Qishan, el país seguirá consiguiendo el crecimiento sostenible a pesar de la incertidumbre mundial. En una alocución el miércoles ante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, dijo que la calidad y eficiencia del desarrollo económico es lo que importa de verdad. Declaró que la prioridad del gobierno será el desarrollo, a la vez que promoverá los avances económicos, políticos, culturales, sociales y ecológicos y hará de China una sociedad próspera en todos los aspectos. Seguimos la zona. Vamos a Japón. Protesta por asunto de mujeres. El gobierno japonés ha presentado una nueva protesta por la medida adoptada por Corea del Sur de disolver un fondo destinado a apoyar a las denominadas mujeres de consuelo. El ejecutivo nipón ofreció unos 9 millones de dólares a ese fondo, basándose en el acuerdo bilateral de 2015 a ese respecto. Ambos países acordaron entonces que el pacto era definitivo e irreversible. Sin embargo, el lunes, el gobierno surcoreano declaró que hace una semana había tomado medidas para suspender oficialmente las actividades del fondo, algo que ya había pasado de hecho desde que el Ejecutivo anunció su disolución el pasado noviembre. El titular de la Oficina de Asuntos para Asia y Oceanía del Ministerio de Exteriores japonés, Kenji Kanatsugi, presentó una protesta el lunes ante un alto funcionario de la Embajada Surcoreana en Tokio, diciendo que según el acuerdo de 2015, Japón jamás aceptará la disolución del fondo por parte de Seúl. Para llevar a cabo las tareas de disolución del fondo, se nombrará a un liquidador, pero está por ver cómo se afrontará la parte pendiente de la contribución japonesa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón tiene previsto seguir instando al gobierno de Corea del Sur a que implemente de manera continua el acuerdo a pesar de lo acontecido. Apretamos
ese resumen con otras noticias. El resultado poco claro de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos probablemente se prolongará a lo largo de 2019. Aunque sería beneficioso para ambos países encontrar un terreno común en su disputa comercial, el profesor Joseph Fauri, economista de la Universidad de Nueva York, cree que las profundas diferencias entre China y Estados Unidos, combinadas con las intenciones menos claras del presidente Donald Trump en la disputa, generarán incertidumbre económica en 2019. Ambos países sienten cierta debilidad económica. Ambos países tienen un incentivo para llegar a un acuerdo. Venezolanos represados en la frontera colombo-ecuatoriana. Existe preocupación debido a la llegada constante de inmigrantes venezolanos a la frontera colombo-ecuatoriana en el departamento de Nariño, ya que desde los últimos acontecimientos de violencia ocurridos en el hermano país, obligó a centenares de migrantes a abandonar Ecuador y algunos a refugiarse en Colombia. Hoy, y después de una aparente calma, no han podido regresar algunos a reencontrarse con familiares que dejaron allá, pues desde el sábado en la frontera le solicitan el pasado judicial apostillado. Mire la multitud que hay, es un documento que es imposible de sacar. Jimmy Villarreal, Bogotá. Venezolanos jóvenes insisten en quedarse en el país. En Venezuela actualmente hay miles de jóvenes que han decidido permanecer en el país. Muchos de ellos, a pesar de las limitaciones económicas y las obligaciones familiares, prefieren mantenerse en el país, prepararse, esforzarse y ser parte del cambio. Ante la continuación de la crisis política y social que atraviesa el país, conversamos con un grupo de jóvenes venezolanos quienes expresaron sus expectativas de cara a los próximos días. El joven Daniel Carrizo, estudiante de antropología, indicó que la actual coyuntura es esperanzadora. Canadá anunció este lunes que organizará una reunión urgente del Grupo de Lima para analizar la crisis que ocurre en Venezuela y que se celebrará en Ottawa el 4 de febrero. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, declaró que la reunión servirá para proporcionar el necesario apoyo al líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino y de acuerdo a lo que contempla la Constitución Nacional venezolana. Al cierre, legisladores británicos que apoyan el Brexit organizaban una campaña este lunes para rescatar el acuerdo de separación de la primera ministra Theresa May con la Unión Europea, al tiempo que gigantes minoristas advertían que el Reino Unido podría sufrir escasez de alimentos si deja el bloque sin un acuerdo. Legisladores rechazaron el acuerdo de May hace dos semanas. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Prácticamente estamos al cierre de la emisión. Si tiene algo más, David, que abordar ya en estos dos minutos que nos quedan, porque cerramos hoy con el resumen de la crisis de Venezuela desde el principio hasta el día de hoy. Adelante. Sí, en República Dominicana, en el aspecto político, la situación tanto en el PLD como en el principal partido de oposición está completamente ya definida. Está completamente definida. Si los PLDistas tratan por todos los medios de zanjar su diferencia, la reelección podría ser montada. En el caso del PRD, del PRM, si liman las asperezas entre este señor Luis Abinader versus el expresidente, el amigo tuyo, Bolívar, tu amigo, tu amigo Hipólito Mejía, si logran esanjar también su diferencia, posiblemente el Hipólito Mejía. Recuérdate que Hipólito va a traicionar a Abinader y al PRM porque es la única ficha que le queda a Danilo para el borrón y cuenta nueva. Hipólito es una especie de samaragullón que no ha entendido que su carnaval pasó y se presta para todo, hasta para hacer daño. Lo que quiero decirte es que en ese frente político, PLD-PRM, la crisis que se da en esas dos organizaciones, con mira a las elecciones del 2020, tanto la presidencial como las municipales y congresuales, depende de que se pongan de acuerdo esas cuatro figuras, en lo cual descansa, oye, ¿cómo es esta situación aquí en Dominicana? En la cual descansa el porvenir político de la RD entre Hipólito Mejía,
Luis Abinader, Danilo Medina y Leonel Fernández. En esas cuatro personas está en la crisis política que se da en esos dos grandes partidos. De no ponerse de acuerdo ninguno de ellos, entonces daría una especie de un vacío total para lo que se avecina. Esa es mi humilde opinión. Bien, final de la jornada. Buenos días, David. Buenos días a toda América y buenos días a todos los que nos siguen a través de Echo News Press Internacional por radio. Mañana volveremos a la carga. Adelante, Bolívar. Bien, cerramos esta emisión. Gracias a todos. Le dejamos con el resumen de la crisis de Venezuela. Quiero que mis hijos regresen a Venezuela, ya que fueron perseguidos políticos y tienen que regresar al país. Mis hijos, tengo dos hijos nada más y los dos se me fueron. Yo estoy solita aquí en Venezuela. Soy diabética y tengo a mi madre más de un año. Mi madre cayó en el 2017 de la crisis y de los nervios. Cayó con un ACV isquémico y la tengo más de un año en cama. Y o compro pañales o compro comida. Entonces, bueno, yo prefiero, si voy a morir, prefiero morir aquí en la calle. Siempre lo he dicho, prefiero morir en la calle y no en una casa, en mi casa, en una cama, sin comida y sin medicina. Prefiero morir aquí en la noche. Entre tanto, el encargado de negocios del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Washington, Carlos Vecchio, dijo que Venezuela está lista para el cambio, pero destacó que es fundamental el apoyo internacional. Durante una reunión con la prensa en Washington, Vecchio dijo que la represión en Venezuela continúa y que no es imperativo hacer cesar la usurpación del poder en su país. Por su parte, el representante del gobierno de Guaidó ante el Grupo de Lima, Julio Borges, dijo que lo que está ocurriendo en Venezuela tendrá repercusión en Cuba, Nicaragua y Bolivia. Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos del hemisferio occidental, reveló el más reciente informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. El informe con Cristina Caicedo Smith. La corrupción en Venezuela continúa floreciendo, así definió la consejera regional para Latinoamérica de Transparencia Internacional, Luciana Torquiaro, las conclusiones de su más reciente informe sobre corrupción en el mundo. Según el reporte, en Latinoamérica Venezuela obtiene uno de los más bajos puntajes en la lucha contra la corrupción según su escala. Esto debido a la crítica situación en el país, la violación de derechos humanos, la violencia y la inestabilidad política son consecuencias directas de la amplia corrupción que existe en esa nación. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el Kremlin quiere crear condiciones para establecer un diálogo entre su aliado, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuando sube la presión dentro y fuera del país para poner fin al mandato del gobierno socialista. Oye, mami, tú quieres traqui tra. Traqui tra tra. Traqui tra. Traqui tra tra. Me domina con un beso, su boquita sabe a miel. Me castiga con su cuerpo, soy esclavo de su piel. Me gusta que la vea moviendo la cintura, ella sabe hacerlo bien. A mí me coquetea, me lleva a la locura. Mami, hazme el otra. Ella se entra, quita, le gusta el.